tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, Andrea. Y esta es una historia poco común, ¿ah? Martín y Mayra se amaban profundamente. Ahí están viendo ustedes las imágenes. Ellos se querían, tuvieron dos hijas, pero de repente la relación pues se comenzó a convertir en una relación tóxica. Entonces, después de 10 años, ellos deciden separarse y cada uno tuvo una pareja, ¿no? Cada uno trató de rehacer su vida. ¿Pero qué creen ustedes? Igual seguían juntos. Es decir, después de haber estado 10 años conviviendo, se convirtieron en amantes. En eso se convirtieron. ¿Y qué fue lo que sucedió, según Mayra, producto pues de esta relación clandestina, de esos encuentros que ellos tuvieron? Nació un niño que hoy tiene un año, pero lo que dice Martín es, a ver, por eso nos busca, él dice, a ver, ¿cómo yo voy a saber si el niño de un año es hijo mío, si ella nunca se separó de su pareja? Es decir, ella vivía con otro hombre, con un hombre llamado Alex, vive de hecho todavía con él, está con él, y ahora dice que el hijo es mío. Entonces, por eso es que él está aquí, los dos han venido. Han venido aquí porque quieren saber, a través de este resultado, de este examen de ADN, si es que un niño de un año es realmente hijo de Martín. Arranquemos de una vez con esta historia. Yo la amaba a esa mujer, la amaba mucho, Andrea. No, todavía no me supera el señor. Estás hablando del padre de tus dos hijas y quizá podría ser el padre de tu último hijo si es que el resultado sale positivo y tú me dices, ¿aún no me supera? Él no es un hombre, es un niño que se deja manipular por la mamá. ¿Y es a que lo has aguantado? Si ella te dice, quiero volver contigo, tú vuelves, no, así vuelves. Sí. Lo que determina este resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Martín trabaja como cobrador en un bus, quiero que ustedes lo conozcan. Bienvenido, Martín. Adelante, por favor. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí. Estás, pero con una cara que ni para qué te cuento. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Cuéntame, ¿qué estás sintiendo? Impotencia por mis hijas. Y también estoy aquí porque tengo una duda con mi expareja. ¿Con Mayra? Sí, la señora Mayra, que también es la mamá de mis hijas. ¿Por qué tengo una duda? Porque con el último bebé que ella tiene, ha nacido, ya tiene un año. Uh-huh. ¿Quieres sentarte, perdón? Siéntate, gracias. Aquí a mi lado, vamos a sentarnos para conversar. El bebé que ella ha nacido, el último que tiene, tengo una duda con ese bebé. Pienso que es mi hijo porque hemos tenido intimidad con ella. Cuando ella todavía estaba, tenía su con Alex, cuando todavía seguía con Alex. Sigue todavía con el hombre. Martín, una pregunta, y esto es lo que me sorprende, porque esta historia no es tan común, ¿ah? ¿Eh? A ver, ustedes tenían una relación de 10 años. Estuvieron juntos 10 años, tuvieron dos hijas, y entiendo que la relación acaba porque se convierte en una relación tóxica. Fue por dinero que hemos terminado, ¿no? Aparte de tóxica, fue por dinero. Ya, pero a ver, igual cada uno trató de hacer su vida. Tú estuviste con otra mujer y finalmente ella estuvo con Alex. ¿Por qué entonces, si ustedes se separan? Eso es lo que yo les decía al inicio, ¿no? ¿Por qué si tengo una relación con una persona? No me llevo bien. Evidentemente por eso me estoy separando, porque es una relación que no dañina, ¿no? Una relación tóxica. ¿Por qué ustedes volvían a encontrarse íntimamente? ¿Qué era lo que te llevaba a ti a buscarla nuevamente? Bueno, yo la hacía porque yo a ella todavía en ese tiempo la amaba. ¿Cómo te conviertes de haber sido, digamos, la pareja formal a ser el amante? Es que yo pensé que ella me llamaba para vernos porque al hombre iba a dejar y nosotros íbamos a volver y íbamos a hacer la familia que éramos antes. ¿Y tú le creías? Claro, yo en ese tiempo estaba bien enamorado de ella. Pero, a ver, Martín, mírame un ratito. ¿Y tú no te sentías en ese momento, digamos, humillado? No sentías, a ver, yo me humillé muchas veces, claro, por ella. ¿Qué le decías? Pero por el amor que yo la tenía y por mis hijas, yo lo hacía. ¿Cómo te humillabas? Le rogaba, le lloraba, le suplicaba que por favor lo deje al hombre, por las bebés. Pero ella no quería, me botaba. ¿Y qué sentías cuando ella dormía con el otro? No podía dormir. Fueron un año y medio que sufrí por ella. No podía dormir. Dormía una hora, me levantaba,
No podía dormir. ¿Y cuándo te decepcionaste? ¿O todavía la amas? No, ya no. Por las tantas cosas que me había hecho, tantas humillaciones, me ha insultado. Me decía que yo para ella soy una persona inservible, que no valgo para nada, no sirvo para nada. Soy un porque yo la lloraba. Y veía que me utilizaba, que solamente me llamaba para sacarme plata, porque el otro hombre como trabaja cuando quiere, la plata que le dan no es suficiente, entonces a mí me buscaba, pues. Y ahora, producto de toda esta relación clandestina que has tenido con ella, en la que tú dices que te has estado humillando, hay un niño de un año que hoy vamos a saber si es tu hijo. Yo quiero que el hijo sea mío. ¿Tú quieres eso? Sí, yo le he visto al bebé, varias veces nos hemos visto. Yo lo veo al bebé y me siento un cariño por el bebé. ¿Pero lo ha firmado Alex? Ya lo firmó, yo no sabía que lo ha firmado. Que ingrese Mayra, a ver, vamos a ver si esto es así. Entiendo que lo ha firmado Alex. Hola Mayra, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estoy sorprendida escuchando a tu expareja, el papá de tus dos o tres hijos. De tres hijos. Estamos hablando que el menor, ¿tú estás segura que es hijo de él? Sí, Andrea. Explícame algo, Mayra. ¿Cómo así tú te conviertes? Ustedes tenían una relación formal. Ahí están las imágenes cuando ellos eran felices, ¿ah? A veces uno, estamos acostumbrados normalmente a ver a mujeres, es la verdad, a mujeres que se desarman de dolor cuando una relación se ha roto y cuando uno siente que se ha humillado y ahora estamos del otro lado. Yo la amaba a esa mujer. La amaba mucho, Andrea. Me sacaba el lomo para que no le falte nada a ella y a mis hijas. ¿Y qué pasó? O sea, así sea poco, pero... ¿Y qué pasó entre ustedes entonces, Martín? No sé. ¿Qué pasó entre ustedes, Mayra? No sé qué ella sentía. Ahora me... Bueno, no, todavía no me supera el señor, ¿no? A ver, yo creo que no es una respuesta que hable muy bien de ti, ¿no? Estamos viendo a un hombre que está con el corazón destrozado y tú lo resumes diciendo, ¿aún no me supera? Es tan... ¿práctico para ti decir aún no me supera? Estás hablando del padre de tus dos hijas y quizá podría ser el padre de tu último hijo si es que el resultado sale positivo y tú me dices, ¿aún no me supera? ¿Por qué ahorita, después de un año, él viene a decir que cuando mi pareja actual lo ha firmado a mi hijo? ¿Por qué viene a decir recién que es su hijo, que tiene duda? Porque hace un año yo le dije, siempre le decía, es tu hijo, somos con tres hijos, tienes que hacerte cargo de tus tres hijos. ¿Yo te puedo hacer una pregunta de mujer a mujer? Tú terminas una relación después de 10 años con dos hijas, ¿no? Tenías una familia. Tenía una familia. Ok. Esa familia, de repente la relación no funcionó y se acabó. Lo que pasa es que el señor, cuando fuimos a vivir a la casa de él, la hermana siempre se metía. Ya. Entonces, ella es la que desde un inicio nunca me pasó. No sé cuál fue. No te aguantaba. Nunca me aguantaba. Ni la mamá tampoco, entiendo, ¿no? Ni la mamá, nadie. Que yo, como él trabajaba, yo era la reina, que porque yo paraba en casa. Ya, pero no te he terminado de hacer la pregunta que te quiero hacer. A ver, si esta relación termina por distintos motivos, ¿no? Tú me dices, la familia no me aguantaba y me hacía la vida imposible. Ya, lo que tú quieras. Luego tú te enamoras de otro hombre o estás con otro hombre llamado Alex, con el que entiendo todavía sigues con él. ¿Por qué? Es lo que no entiendo. ¿Por qué me llamaba? ¿Por qué seguías teniendo... ¿Cómo le digo? A ver, ¿por qué seguías teniendo encuentros íntimos con tu ex si tú ya estabas con otro? El señor siempre quiso volver conmigo. Siempre. Así yo tengo otra pareja. Pero tú me hacías pasar a tu cuarto donde vivías con el hombre. ¿Me vas a escuchar? ¿Vas a hablar tú o voy a hablar yo? Me mandaba mensajes, que yo soy una basura de madre. ¿Por qué? Porque yo escojo a mi actual pareja, no escojo a mis hijas. ¿Por qué yo no pienso en mis hijas? ¿Qué va a ser de mis hijas más adelante? Que no tienen a su madre, a su padre juntos.
Entonces... Claro, Mayra, él en todo momento ha dicho, yo me humillé por ella. Claro. Eso no está en discusión. Él dice que él te amaba profundamente y que se humilló sabiendo que tú claro. estabas con pareja. La pregunta es, ¿por qué tú todavía tenías encuentros íntimos con él si tú ya te habías... Ya la cosa fue familia? Así. Cuando yo tenía mi pareja, ajá. como tengo una pareja que es inmadura, ya. Porque es inmadura. El actual, Alex. Claro. Él iba, se iba cuando quería volvía, ¿ya? se iba cuando quería volvía. Entonces yo me cansé, no me daba una estabilidad, como a mí, como familia. Ok. ¿Ya? Entonces como el señor siempre quiso regresar conmigo. Él estaba ahí. Estaba ahí. En entonces, bandeja, digamos, yo, ajá, tendido claro, ahí el pobre, como una alfombra. Exactamente. Darme una oportunidad. Yo entraba cuando él salía a trabajar. Acuérdate, porque después me decía, ya son las 6. Cuando no convivía. Cuando no convivía. No. Cuando no convivía. Entonces, ¿en qué momento si el señor supuestamente... Tú me botabas porque a las 6 él venía a trabajar. Ya. Yo estoy hablando cómo salió mi hijo. A ver, ¿tú cuántos años separada tienes de él? 4 años. ¿Tu hijo tiene 1 año? 1 año. ¿Eso significa que vamos a restarle 1 año ya? Los otros 3 años. Durante esos 3 años tú ya estabas con Alex. ¿Cuántas oportunidades, vamos a llamarle oportunidades, cuántas oportunidades vale. te quisiste dar con él? Hemos tenido varios encuentros igual que nos estamos. Yo he venido a hablar sobre mi hijo, nada por eso, más. Pues, por quiero eso. Que me entiendas algo, porque vamos a ser claros aquí. A ver, lo que él está diciendo es, ¿cómo yo sé? Por eso es que él ha venido aquí al programa. Él dice, ¿cómo yo sé si el niño es hijo mío? Si durante el tiempo que ha estado conmigo... ¿Ha tenido encuentros conmigo? ¿Has tenido? Y también estaba con el hombre. Con ese es el gran problema. Ya. Si no, no vendría entonces, aquí pues, a colación. No, este, no lo traería. Por eso, les estoy explicando. No, y aparte de eso también, Andrea... Entonces, yo veía su celular y también tenía este, ya, entonces, ¿cómo mensajes, veía con, mensajes con varios, con otros hombres. Ya, bueno, no sé tú, si se habrá visto, no sé. Bueno, pero tú también estabas ahí todo el tiempo. Sí. Tú eras, pero así. No, claro, pero por a ti no te importaba nada. Por eso que me entra mi duda, porque no sé si es mío, de la persona que está con ella ahorita. Consulta. O con otra persona. Yo sí te quiero preguntar algo a ti, Mayra. Porque él dice, claro, yo estaba con ella y yo aguantaba todo, aguantaba que ella estuviese en pareja con otro hombre, pero porque yo la amaba, yo quería recuperar a mi familia. ¿Tú todavía lo amabas a él en ese momento? Lo que pasa es que acá el señor, yo no puedo negar. El señor, cuando yo estaba con el señor, nos hemos llevado bien, el señor no tomaba, no era de fiesta. Cuando terminó la relación recién, cuando, digamos... No, cuando yo estaba con él. Lo que pasa es que el señor siempre se deja manipular por su familia. Su hermana, más que todo, con la hermana. Justamente la hermana está yo la no hermana. Sé por qué tanto. A ver que ingrese la hermana, por favor. La hermana de Martín. Que ingrese. Sara. Hola, Sara, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bienvenida. Te han mencionado no sé cuántas veces. A ti y a tu mamá también, entiendo. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Nunca cuánta la quisiste a Mayra. No hemos, no, querer, ni tampoco odiar, porque no nos hemos tratado. Pues. Ah, no, porque está diciendo que tú, ustedes nunca la quisieron, ni tu mamá ni tú, ¿no? Es lo que acabas de decir, que Sara nunca te quiso. Desde un principio. Y que por culpa de la ustedes dos... Por ella se destruyó mi hogar, por ella. No, ¿sabe por qué se metían ellas? Déjame, quiero escuchar a tu hermana para ver qué hable tu hermana, a ver. No sé a qué se refiere la señora. Yo nunca me he metido. Pues pregúntale, la tienes aquí al frente. Eso es lo que le estoy diciendo. Pues, ¿en qué momento yo me he metido en su relación? Ustedes toda la vida han vivido separados, cuarto alquilado aparte, okay. Yo aparte. Ajá. Lo único que sí, hace como 5 o 6 años obtuvimos un terreno donde somos 3 hermanos, ¿no? Y le dimos para que la señora conviva con mi hermano. No, quiero entender algo. ¿Por qué tú sientes que Sara no te quería y por qué sientes que ella destruyó tu hogar? Porque es lo porque que es la verdad. ¿Pero por qué? Pues tiene que haber una razón. Porque siempre se metió delante de... Por eso se destruyó mi hogar. Porque de repente con el señor hubiera seguido. ¿Pero qué tanto pero poder tiene la hermana? Sigue, el poder porque de la se deja manipular. ¿Sabes? Él no es un hombre. No. Él ¿cómo no es que un hombre? No? Pero has tenido 2 hijas con él. Sigue sí, ahorita con él. ¿Por qué hablas? Es un niño. Es un niño que se deja manipular por la mamá. ¿Y 10 años y lo has aguantado? Pero entonces... Sí, 10 años. ¿Sabes por qué se metían? Porque después te trataste de dar varias oportunidades. Claro, y hasta entonces, el día de hoy, porque... Andrea, ¿sabes por qué se metían ellos? ¿Sabes por qué recurría yo a ellos? Porque ella me agredía a mí. ¿Cómo te agredía? Me abría, me metía a golpes, me pateaba. Entonces yo como hombre, yo no... Yo no sea, le va a poner hombre, la mano. Cualquier otro hombre agarra y le responde de igual manera. Claro, pero a ver, no. Yo no entiendo algo. A ver, ustedes dos tienen una relación, tienen una familia, tienen 2 hijas. ¿Cómo así se involucra la familia de Martín? Explícame eso, porque no logro entender. Porque además lo que está diciendo Sara es que ni siquiera ustedes vivían con ella, ¿o sí vivían? Y vivía. Entonces, si vivía. Nosotros no hemos vivido juntas nunca, Mayra. Eso es algo ilógico. Ellos.
¿Qué te decía Sara para que tú me digas, ella me detestaba? Me detestaba, porque lo soy 100% seguro que esta señora me detestaba y siempre. ¿Qué eres, adivina? Hasta le presentaba amigas a él para que. ¿Qué? Eso le presenté. ¿Para separar? Sí, no. Tengo una foto. Sí, le presenté cuando tú ya tenías al señor, tu pareja. Lamentablemente no eres feliz. Cuando tú me dijiste que el niño, el tercer niño tenías, era de él. Entonces él ya tenía una relación con mi amiga. ¿Y tú, el tercer niño? ¿Con quién? Yo te dije, ¿sabes qué? Yo voy a pedir el ADN de ese niño. Incluso yo escribí el programa. ¿Aquí? Andrea, sí, yo escribí el programa. Cuando llegamos a comisaría, yo le enseño a la señora, porque ella me hizo un problema en la comisaría. Entonces yo le dije al policía, el problema aquí es porque la señora viene a reclamar por el niño que tiene. Pero no estamos hablando, les voy a poner en contexto lo que ha pasado. Ellos dos tenían una relación que duró aproximadamente 10 años y producto de esta relación tuvieron dos hijas. Luego ellos terminan la relación. Él después estuvo con otra mujer y en el caso de Mayra estuvo con otro hombre con el que sigue hasta el día de hoy. Estoy hablando de Alex. Cuando ella empieza una relación con Alex, ella queda embarazada de un niño. Sí, que tiene 5 años, 4 años. Pero entiendo por lo que está diciendo Sara y su hermano Martín, es que más allá de que ellos terminaron y que ella estaba y que Mayra estaba con otro hombre, igual ellos seguían viéndose, si me entienden, ¿no? Tenían encuentros íntimos. Y lo que está contando Sara es que ella queda embarazada. Por eso, pues ahorita vamos, ahorita tú vas a responder. Lo que ella está contando es que un día Mayra queda embarazada de un tercer hijo, que no es el niño del que estamos hablando y el que ha pasado por un examen de ADN. Estamos hablando de un tercer niño. Y lo que está contando Sara es que hubo un problema entre ellas dos con su excuñada y que tú, Mayra, le dijiste que ese bebé, ese tercer bebé, era hijo de su hermano, es decir, de Martín. Y que tú le dijiste, hace 3 años le dijiste, ah, bueno, si es hijo de mi hermano, entonces hay que ir al programa, venir acá claro, al programa, Andrea. Yo le escribí, pero, o sea, me contestaron, me respondieron ustedes. ¿Ya? Cuando llegamos a comisaría... Nos escribiste a este WhatsApp que está apareciendo en su pantalla, bueno, que ustedes, donde ustedes nos pueden escribir, claro, por cierto. Yo tenía otro número en ese tiempo, entonces ¿qué? Yo escribí, ustedes me respondieron, incluso me llamaron. Pero como la señora dejó de molestar cuando yo le enseño los mensajes, dejó de decir que el niño ya no era de él, entonces yo tampoco... ¿Es verdad? Ya no, porque a la semana que nació, mi esposo lo firmó. Ya, amigo. ¿Pero es hijo de quién? ¿De tu esposo? Estamos ¿de Alex? Hablando del tercero. ¿Por eso, pues? El tercero es de mi pareja actual. Ya. El cuarto... Pero en señor. La cual tú viniste diciendo que ese bebé era mío. Claro. Y lo hizo, ¿por qué? Porque yo tenía mi pareja. Tú rompiste la relación de la señora tenía que estaba de celos con él. Porque yo tenía mi pareja en claro. ese momento. Y, la señora diciendo, rompió la relación porque quiso volverse con el ex. Tú lo hostigabas no, a la tú mujer. Lo hostigaste, tú le escribiste por redes sociales. ¿Qué? No, la señora no fue entonces tanto amor de educación. Que tuvieron. Tú le escribiste el amor a los papás todo y como pero yo pero decía, tú eres más fuerte, tú eres más hostigosa, cualquier mujer. Le escribía muchas cosas, le ¿por qué yo no me meto? ¿Por qué yo no me meto? ¿Saben qué? ¿Por qué yo no me meto? Por eso, Sara, porque me hubieras hecho la vida imposible, añicos, me hubiera hecho la vida. A ver, a mí me sorprende algo. Yo no entiendo, ustedes terminaron, luego tú tenías a tu pareja y ahora estás diciendo que tu último hijo, el niño de 1 año, es hijo de tu ex, de Martín. ¿Y qué te dice Alex a tu pareja? Está ¿puede contento ser porque ahí recibe más dinero, pues. ¿Quién? El Alex está contento que hayas tenido un hijo de mi hermano conviviendo con tu pareja, mira, imagínate. ¿Ah, es que eso es lo sorprendente. Sí, claro, porque sigues con él. Y si dices que tu hermano no tiene trabajo, para yo no te he dicho eso. Yo no te he dicho, yo contigo no hablo. Estamos viéndonos después de mucho tiempo. ¿En qué momento? Nos estamos viendo después de mucho tiempo. Yo a ti contigo no hablo, tú no tienes mi número, tú no. En mis redes yo te tengo bloqueada, yo contigo no converso. Yo recién he venido porque por el tema del ADN y por el tema de mis otras dos sobrinas, de cómo las trata. Hay algo que sí no entiendo y que quiero que me respondas esto, Mayra, porque lo que cuenta Martín es que. Lo que dice Martín es, a ver. Tú estás diciendo, Mayra, que el niño de 1 año es hijo mío, es lo que tú le estás diciendo, ¿verdad? Señor, ¿y cómo has hecho Andrea, tú? Yo siempre le dije. ¿Eh? Ya, pero lo entiendo algo. A ver, tú sigues 3 años, tú nunca llegaste a separarte de Alex. Tú sigues con Alex. ¿Cómo convives es con que, Alex? Andrea, no me dejan hasta ahorita contar. Ya me venido cuéntame. A desenterrar el muerto. Pero a ver. ¿Cómo es eso? No, a ver, ¿cómo es eso? Cuéntame. Cosas pasadas. Yo he venido. Pero solamente claro, pues, hablar si tu hijo tiene cómo un año, salí embarazada. Eso es pasado, ya. Pues, porque tu hijo tiene ahora un año. Yo salí embarazada cuando mi esposo le digo,
venía, se iba, entonces no me daba estabilidad. Como el señor siempre quiso volver conmigo... ¿Tú dijiste? Sí, el señor siempre quiso volver conmigo. ¿Sí? Entonces, yo decidí darle una oportunidad. ¿Y cómo hiciste con el otro? Escúcheme. Te escucho, pues, pero ¿cómo hiciste? Entonces yo decidí darle... Porque ella estaba separada. Le dijiste chau, lo sacaste de la casa, se fue. ¿O se quedó ahí? No. Entre idas y venidas, él se fue. O sea, yo ya no quise estar con él. Porque no me daba esa separación. ¿Cuánto tiempo duró? Yo entraba cuando él se iba a trabajar. Sí. Él se iba a trabajar. Hay mensajes. Es que no se ponen de acuerdo, pues cada uno tiene una versión. Ella, yo tengo ahora mensajes en agosto, mire, en agosto, él en agosto decidí darme una oportunidad. Entonces decidimos alquilar un cuarto, un departamento, estábamos viendo. Hablar, ¿eh? Ellas hablan, ella misma dice que eso fue el año pasado. Ella misma sí, el año habla. Pasado. ¿Ya? No. ¿Ya? Entonces, como el señor quiso, entonces yo dije, mis hijas, una familia, entonces le di una oportunidad. Entonces, de ahí, como yo no, como mujer, no me nací a estar con él. ¿Y por qué lo buscabas? Entonces, yo no plata. Le podía cumplir como mujer porque yo ya no sentía amor. ¿Y por qué me buscaba? Ya no lo amaba. Por la plata, pues. Cuando, Andrea, cuando tú ya no amas a una persona, no le puedes cumplir como mujer. Es verdad. ¿Ah? No puede. Entonces, él la quería agarrarme, entonces yo ya no me nacía. Me daba cosas. Una semana, volví. Entonces, mira, el problema fue que yo no le cumplía como mujer, entonces él decidió, se molestó, entonces ya no va, entonces se puso furioso. Pero espérate algo, Mayra. Y cuando él se acercaba cariñosamente, ¿cómo tú hacías para que se retirara? ¿Qué le decías? Yo decidí... ¿Pero qué le decías? ¿Cómo le decías no quiero? ¿Qué le decías? Sí, no quiero. Entonces él se molestaba porque yo, señor... No quiero, ya no estaba enamorada, entonces ya no podía cumplirlo como... Intenté por mi familia, por mis hijas, lo intenté. Ah, porque quise, porque el señor sí, no es borracho, no es mujer. No sé si será mujeriego, no sé. Pero acá fue la hermana. Ya, pero la hermana. Ahí, a ver, porque ahora cuando tú me lo explicas así, yo ya te voy entendiendo. Entonces tú lo que me estás diciendo es, claro, tú ya no lo amabas. Más allá de que tú querías, digamos, retomar tu hogar, por querías retomar hijos. Tu relación para seguir con el hogar. Trataste, intentaste, pero ya tu corazón te lo impedía. ¿Y fuiste honesta, Mayra, y le dijiste, yo ya no te amo? Sí. Si él me hubiera entendido de repente poco a poco... ¿Y por qué me escribes amor hace poco? Si él de repente me hubiera entendido, de repente hubiera seguido mi relación, pero a mí no me nacía cumplirle como mujer. ¿Y a Alex lo amabas? ¿Lo amas? Claro. Ah, sí, lo amas a él. ¿Y por qué? No entiendo por qué me manda mensajes diciéndome, mi amor, ¿cuándo salimos? ¿Dónde hay eso? Mi amor, ¿cuándo vamos a pasear? Trabaja duro para vernos. ¿Por qué me escribes eso? No entiendo. Oigan, acá hay unos mensajes de ahora. ¿De hoy día? No, del año... de las. Pero estos son mensajes ¿de cuándo? Abril del 2024. ¿Esto es tuyo? A ver, le dices... ¿No entendiste que la Sara me prestó? Tengo que devolver. ¡Ay, mi amor! Le dices tú. Ahora sabe la Miss que primero has yapeado al colegio la comida. Ya, cholo, le dices. Son varios mensajes, señorita. Espérame. Ya, mi amor, trabaja duro para salir, le pones tú. ¿Por qué le dices mi amor? Ay, perdón. Sí, dice que no me ama, no entiendo por qué. ¿Por qué le dices mi amor a una persona que sabes pues que ya... no sabe qué hacer para regresar contigo y que ha soportado lo que ningún hombre creo tendría que soportar? Andrea, lo que pasa es que yo sí, no voy a negar algo que está ahí. Pero como ¿por qué? Yo sé que el señor le gusta que le hablen así, entonces en forma de bromear, entonces yo lo hago porque en sí no tenemos encuentros, solamente es por el chat. ¿Y eso no le molesta a tu pareja? Porque a ver, que mi ex le diga a... Pareja, que mi pareja le diga a la ex a vos, ¿a ti te molestaría? Ya te hubiera, no me digas. Te hubiera roto el teléfono. Pero a ti no te parece... A ver, yo creo que hay un límite también, ¿no? Porque... Y es lo que muchas veces hablamos también cuando se trata de hombres. Estos hombres que lo único que hacen es alimentar
el amor que puede sentir la otra parte, me refiero a cuántas veces hemos visto mujer, hombre, han terminado los dos y la mujer todavía quiere volver con el ex y lo que hace el ex es seguir manteniendo algún tipo de intimidad o de repente hablándole con palabras bonitas. ¿Y qué es lo que hace? La mujer se ilusiona muchas veces y sucede que al final los hijos terminan pagando los platos rotos, porque obviamente lo que uno quiere es que la madre de los hijos esté bien emocionalmente. Lo mismo pasa aquí. Si sabes que él está enamorado de ti. Porque estaba. Porque no sé si estabas, ¿ah? Yo después de lo que he visto, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que tú todavía sigues sintiendo algo por ella. A ver, Andrea, Sara, tú conoces a tu hermano. Mira la cara de tu hermana. Mira la cara de tu hermana. Después de todo lo que me hizo. Mira la cara de tu hermana. ¿Por qué esperarse? Yo también le digo Andrea, lo mismo. Después de un año. Yo no aguantaría, sinceramente. Escúchenme algo. Acá nadie es tonto. Tú también, Sara. Seguramente piensan lo mismo que yo. Yo, inmediatamente, ponemos algunas fotos de ellos dos juntos. Mira cómo le habla a tu hermano. Yo creo que tu hermano todavía sigue sintiendo algo por Mayra. Que si Mayra le dice ahorita, quiero regresar a tu lado. Sí. Mira a tu hermana. Mira a tu hermana. No. Es que nadie sabe lo que yo he pasado. Mira a tu hermana. Mira a tu hermana. Que te conoce más que yo. Yo le hablo a él. Escucha a tu hermana. ¿Cómo tú vas a volver con una... O sea, o cómo vas a tener encuentros íntimos con una persona que tú sabes que tiene su pareja? Eso pasó antes que nazca Pero Nene. Ella te engañó porque tú entrabas hasta las 6 de la tarde. Mira, eso pasó antes que nazca Nene. Y a las 6 entraba el otro. Desde entonces ya no pasó nada, ya no tenemos nada. No puedes engañar a quien te dé la gana menos a ti mismo. Y con esto no estoy criticando nada, sino que sí necesito que el día de hoy abra los ojos. Hasta tu hermana se da cuenta de que tú todavía, si ella te dice, quiero volver contigo, tú vuelves, Y ella lo dice, ella lo festeja. Yo ella no sé si lo festeja, porque al final cada uno, yo te digo algo, Sara. Ella me dice, yo hago esto. No, Sara. Sí. A ver, acá la gente también tiene que poner sus límites, hombres y mujeres. Uh-huh. Si yo siento que la mujer no me valora, yo también tengo que decir no. No tengo que ser un pelele, perdóname. Sí, la verdad. Que cuando a ella le dé la gana, me manipula como si yo fuese un animalillo y me dice, ahora sí quiero que estés aquí. Y él tiene que ir corriendo cuando es una mujer que claramente le está diciendo que no. Tengo mensajes donde le digo que me niego a verlos. Yo me niego a verlos. Regrese Gladys, la mamá de Mayra, por favor. Ustedes piensan lo mismo, ¿no? ¿Lo mismo qué? Que yo sí pienso lo mismo. Es obvio que tú estás ahí al lado, tú te emocionas. A ti te duele cuando ella habla, cuando ella te dice que no te ama. Y no está mal tampoco, noches, porque son tus sentimientos. Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? Noches, gracias por venir, Gladys. Pasa, por favor. Tú eres la mamá de Mayra. Sí. ¿Cómo estás? Sí. Siéntate al lado. Andrea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué iba a decir? ¿Qué piensas de tu ex yerno? Me quedo sorprendida. Normalmente esto no pasa. Sabe, Andrea, que ellos no maduran bien. Los dos andan de que se citan. Quiero que ingrese tu mamá. Tu mamá también ha venido. Que ingrese, por favor, Rosario, que es la mamá de Martín. Que estén aquí las dos consuegras, o ex consuegras, mejor dicho. Hola, Rosario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Siéntate al lado. Párate, mejor dicho, al lado de tu hijo, por favor. Gracias. A ver, Rosario, lo que dice tu ex nuera es... que ustedes dos, tu hija y tú, destruyeron su hogar, que ustedes nunca la quisieron. ¿Esto es así? Eso queda en su conciencia. Solo Dios sabe que ella llegó primero a mi familia. Fue mi primera nuera. Está bien. Sí, y la quise como una hija. ¿Y qué pasó entonces con ese amor que le tenías? Habrá contado ella misma sus cosas. Lo que ha contado es que ustedes nunca la quisieron. ¿Qué no, pasó? No, no quisiera porque el pasado es largo. Déjame escuchar a Mayra. Mayra, ¿qué pasó con tu ex suegra? Ella sabe muy bien en su conciencia qué pasó. Él viene cansado de trabajar a comer, no había comida, entonces él no le molestó, se fue a comprar su comida, lo botó y le dijo que comiera como perro. ¿Por eso fue la el primer dejaste problema. De querer? Sí, poco a poco, tras problema y problema. Entonces, ahorita lo que en mi mente está es que se solucione, que le ayude a tener a mi hijo sus hijas. Porque ella ya tiene dos hijos. ¿Ese era el caso o era el ADN? También, por los dos hemos venido. Sí, también el bebito por el también. Bebito y por la niña. Sí, porque... He venido por el ADN del bebé y también por la potestad de mis hijas. Ya, pero a ver, acá lo que no estoy entendiendo es qué pasó en la familia. No entiendo hasta ahora qué fue lo que ella te hizo para que tú la dejaras de querer, porque... Y ya no la quiero porque motivos fuertes ha pasado. Pues, ¿pero cuáles? Pues porque hasta ahora no me explica, no estoy entendiendo bien. Ya, pues le botó su comida, come como perro, bueno. Andrea, disculpa, lo que pasa es que no,
motivos como para que ella, mi mamá, reaccione de esa manera, que como se dice, ella siempre viene a hacer escándalo a la casa donde vive mi mamá, a buscar a él. Yo lo que no logro entender es algo. A mí me sorprende eso. Si yo estuviese en tu situación, Sara, o en tu situación, Rosario, me molestaría mucho, sobre todo hablo de mamá, entre tú y yo, como mamá, me molestaría mucho que mi hijo, después de que yo lo he defendido, después de que yo he tratado de apoyarlo, vaya y tenga encuentros íntimos con la ex, que nos perturba a todos. Yo no logro entender eso. ¿Ustedes han hablado? ¿Tú has hablado, Sara, con tu hermano? Le he dicho, oye, hermano, ya deja de humillarte. Estás tratando de estar con una mujer que no te ama. Sí, Andrea. Ahora resulta que hay un niño que ni siquiera sabemos si es tu hijo. ¿Has hablado con tu hermano? Mire, Andrea, hace, como le comento, hace 5 años cuando ellos se separan recién, definitivamente, porque se agrede... llegaron a comisaría, ella le sacó medidas de protección, medidas de alejamiento. Entonces, desde ahí yo siempre, desde ese tiempo siempre estaba al lado de él. Que ella venía a la casa, ¿qué corríamos, le ha dicho a tu hermano, ¿eh? Corríamos a la comisaría. Incluso a los policías mismos le han dicho, ¿eh? ¿Qué le han dicho? Que él, ¿cómo es posible que como hombre siga detrás de la señora? Y entonces, no, que se valore como hombre, incluso yo también. Claro. Y de ahí me enteraba que nuevamente... Estaban juntos. Sí, por las niñas, porque las niñas hablan. No, claro, entonces, pero, a ver, tu hermana venía, le digo, a contar la verdad. Claro, entonces yo le digo, oye, pero ¿cómo es posible? Ya, con el tercer niño, como le comento, que ella dijo que era de él. Que no es, está diciendo no. Ahora, pero que el cuarto sí. Ya, y entonces ahí nomás le dijimos, ¿cómo? Terminó su relación que tenía ella por ese motivo. Uh-huh. Ahora de nuevo, estaba saliendo creo con una chica, ahora como... Estuvo saliendo con la chica lo dejó porque supuestamente ahora el último niño también es de él. Claro, y entonces, no sale y esto, de esa relación. De verdad yo no me quise meter, pero yo como le digo, yo vengo porque hace una semana yo tengo a las niñas. Ya, pero acá también entonces, hay otra historia. Pues Sara, yo la sensación que tengo y seguramente ustedes también, es que si Mayra le dice quiero regresar a tu lado, él va a regresar. Sí, va a regresar. Pues. Eso es lo que también decimos. Ay, psicólogo, tendrá que pasar. Como le digo, hay mensajes donde yo le digo, señora, yo con usted no voy a salir porque usted ya hizo su vida. ¡Ay, qué tajante! ¡Qué tajante! ¡Qué tajante! Del WhatsApp, ¡qué determinante! De ahí. Pero después... Pero no nos vemos. ¿O cuándo nos hemos visto? Escúchame, porque ya te he dicho que no. No nos vemos, Andrea. ¿Cuándo ha sido la última vez que él te ha pedido volver? Cuando mi hijito creo tenía 3 meses. ¿Estamos hablando cuándo? ¿En enero? Sí. Este año. A ver, Mayra, si... ¿Tú quisieras regresar con él? ¿Él regresaría contigo? ¿Tú qué piensas? Si el señor quisiera regresar conmigo. No, si tú quisieras. Si tú realmente quisieras volver con él, ¿tú crees que él regresaría contigo? Sí, creo. No lo dudo, pero ni lo pensó, ¿ah? Ya sabe cómo ni lo trabaja. Ni lo pensó. Sí. ¿Cómo? Ya sabe cómo lo manipula, pues. Es que no lo manipulo, solo que el señor, ¿por qué ha esperado que mi actual pareja lo firme recién para que reclame por su hijo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo te estoy diciendo? Tú le has engañado al señor, que es su hijo. ¿A Alex? Sí. Al hombre. Tú le has engañado. ¿Por qué ha firmado Alex a tu hijo si tú estás diciendo que tu hijo es hijo de Martín? Un año yo le esperé al señor. Un año mi hijo no está firmado. ¿Tu hijo tiene un año? Un año, 3 meses. Mi actual pareja recién lo ha firmado. ¿Pero tu actual pareja sabe que no es su hijo, como sabe, dices que tú? Sabe que no es su hijo. ¿Y lo ha firmado? Sí, porque no había quien lo firme. Un año le vengo diciendo que firme a su hijo, pero él dice que la hermana quiere papel. Quiere Oye, papel. Hermana, no, te hablé por ¿de mí ¿De verdad? Yo no me meto. Un ratito, por favor. Yo felizmente que en unos segundos vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda y nos explique bien. Yo no entiendo estas salidas que tienen muchas mujeres y de repente dicen, bueno, ya, pues como el verdadero padre ya ha pasado un año y no ha firmado a mi hijo y no quiere, bueno, entonces haré que lo firme otro. No se trata de esto. Se trata de que tiene que firmar al niño el verdadero padre, el padre biológico. ¿Y cómo se hace esto? Yendo al Poder Judicial, yendo al Poder Judicial y poniendo una demanda de filiación o incluso una demanda de alimentos. El doctor Roberto Miranda lo va a explicar en unos minutos. ¿Por qué? Porque si no caemos en lo mismo. Tiene que firmar al niño el padre, no otra persona. Esto debería ser así. Pero no sé por qué terminan haciendo cualquier cosa aquí. Yo no sé si realmente el hijo de Mayra es hijo de Martín. Pero Mayra dice que sí, ¿verdad? ¿O tienes alguna duda? Cuando yo regresé con el señor una semana, ¿sí? Yo no sabía que yo estaba embarazada. No sabía. Entonces,
Yo regresé con mi actual pareja. Entonces, ¿con Alex? Ajá, regresé. Y ahí pasó, entonces ya tenía náusea, entonces me vienen los mareos. Entonces, más adelante estaba en duda. No ¿tú sabía. Tú no querías que yo sea el padre del bebé. Entonces... ¿Ya? Segura. Pero por eso, pero claro, hay mucha gente, hay muchas mujeres que están seguras y que vienen al programa y que están convencidas y hasta el final te dicen que él es el padre y resulta que cuando abrimos el sobre el resultado es otro. Yo más que payasada, yo le diría mentirosas, porque hay mujeres que... Yo no he venido a ser ridículo. A mentir, en todo caso. Tú no has venido aquí a mentir. Bueno, esperemos. Y yo deseo que el día de hoy el resultado sea el que tú dices... A ver, Martín, ¿tú ves al hijo de Mayra? Antes lo veía, pero ahora ya no me deja. ¿Hace cuánto tiempo no lo ves? Ya hace un mes que no lo veo al bebé. Hace un mes. Cuando tú lo veías, tú le decías, hijo, ¿cómo lo llamabas por su nombre? ¿Le decías mi amor? ¿Cómo lo llamabas tú? No, lo llamaba por su nombre el bebé. ¿Y tú sentías que era tu hijo? Algo me llamaba la atención del bebé, porque yo lo veo que se parece a mí cuando yo era niño. Martín, mírame para conversar, a ver. Quiero saber algo. Y tú tienes dos hijas, ¿no? Sí, tengo dos hijas con ella. Cuando tú ves has visto al niño, lo has cargado, tu corazón te dice, este niño es mi hijo, él sí es mi hijo. ¿Te dice eso? Sí. ¿Y no lo firmaste por qué? Porque ella no quiere que yo sea el padre. Ya, pero ella dice que quería que tú lo firmaras porque según ella tú eres el papá. ¿Tú le dijiste muchas veces quiero firmar al niño? ¿O tú dudabas, la verdad? Yo dudaba. Ya, entonces no estaba seguro. Porque, como le digo, yo en su celular de ella encontraba varios mensajes con otros hombres. Ya, pero igual el tema es que tú dudabas, por eso es que estás aquí. Mayra, cuando yo abra este sobre, cuando yo lea, ¿este resultado va a ser positivo? ¿Que él es el papá? Que cumpla la pensión, Ana. No, la pregunta es si él es el papá no, primero. Plata. ¿Qué quiere? Plata, ¿no? La señora plata, nada más. Yo no sé si tu risa es de seguridad, de sarcasmo o risa de nervios, no lo sé, pero espero que cuando yo lea el resultado, el examen sea positivo. Sobre todo, ¿sabes por qué? Por tu hijo. Claro, por mi hijo. Yo estoy acá, Andrea, por él, porque si no, no estuviera. Okay. Por él estoy acá. Está bien, todos estamos por él. Porque finalmente por él estamos haciendo el programa. Yo deseo que se sepa toda la verdad. El niño está aquí. Y hoy sabremos si es que Martín es el papá del niño. Ya les conté la historia. Ellos dos estuvieron 10 años juntos. Tuvieron dos hijas. Lamentablemente la relación no funcionó. Martín, en el fondo, seguía amando a Mayra. Yo creo que hasta el día de hoy todavía siente algo por ella. Él dice que no, yo creo que sí. Y su familia también está de acuerdo conmigo. Hasta Mayra está de acuerdo. Y luego ellos siguieron viéndose. Mayra tuvo una relación con un hombre llamado Alex. En algún momento también Martín estuvo con otra mujer. Pero ellos seguían encontrándose íntimamente. Producto de esta relación clandestina, digamos, lo que dice Mayra es yo tengo un hijo de un año que es hijo de Martín. Y lo que dice Martín es yo por qué tendría que creer en ella si ella ha seguido viviendo y sigue viviendo con Alex, su pareja. Esa es la historia de hoy. Y ahora sí, les voy a decir cuál es el resultado de este examen de ADN. Y lo que determina Laboratorios Biolinks es lo siguiente. Mayra Ira Llovera Mendoza es la mamá. Y hoy sabremos si Martín es el papá. Yo sí les voy a pedir que cuando lea los resultados todos actuemos con calma, tranquilos.
Vamos a respirar, vamos a escuchar y luego el doctor Miranda, el doctor Roberto Miranda, nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Gracias por haber venido a los cinco y gracias por la confianza también de habernos escrito a través de este WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas. A este número nos pueden escribir para contarnos la historia y que los ayudemos nosotros a resolver cada historia. Para eso estamos aquí. Y lo que determina este resultado de este examen de ADN es lo siguiente. Martín Santos, Mamani Quispe, seguro que eres. Dios, es que se da a ti. Tú no has tenido, tú querías tener siempre un hijito, hombre. Dios te da. Me sorprende que la ex suegra más bien salga abrazada al ex yerno. Una bendición de Dios. Que Andrea, conoce como no mi hijo. Malo. No ha sido malo. Siempre no ha sido malo como un hijo. Lo que pasa fue la familia. Siempre destruyó mi lugar. Ellos fueron. Dale con no la familia. Vida, señor. Dios te da mucha bendición. Yo te habré puesto seguro tu pareja. Ya, silencio. Gracias. Yo siempre creo que las personas ajenas, así sea la familia, incluso es lo que yo pienso, entran a tu casa cuando tú les abres la puerta. Yo creo que la relación muchas veces, Mayra, se destruye cuando uno lo permite. Ustedes han tenido una familia, han tenido un hogar, y como tú dices, un día lo dejaste de amar. Y cuando no hay amor, ¿cómo uno puede forzar una relación? No se puede. Si ya es difícil, a ver, convivir con una persona que ha tenido una crianza, una educación distinta, ¿no? Que dos personas todos los días se levanten juntas, se acuesten durante años. Imagínense si no hay amor. Yo creo que solo el amor puede hacer que uno luche por su matrimonio cuando algo está fallando. Si no hay amor, no hay nada más que hacer ahí. Doctor Roberto Miranda, ¿te sientes bien? ¿Sara? ¿Te sientes bien, Sara? ¿Está bien? ¿Estás bien, Sara? ¿Qué? Ya tengo. Me siento bien. Okay. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Qué difícil la historia, ¿no? Sinceramente. ¿Cuántas veces? Yo no sé, doctor Roberto Miranda, explíquenle a las mamás que nos están viendo que no se trata de que uno, si un hombre no quiere el padre biológico no quiere firmar al niño, uno puede ir y elegir otro padre. A ver, no, explíquenos. De ninguna manera. Le decimos a las madres, incluso a las que están en duda, por favor, pongan sus apellidos. No estén jugando a quién es el padre o en la duda dejar al menor por muchos años en esa situación. En este caso, el apellido Mamani le corresponde al menor. Y para que pueda tener el apellido Mamani, lo que tiene que hacer aquí Santos es impugnar esa paternidad. A nivel judicial, ya lo dijiste, Andrea, a nivel judicial. Ahora, doctor Roberto Miranda, esto es algo que les quiero decir a todas las mamás que me están viendo. Yo entiendo que a veces una dice, a ver, ha pasado un año, el padre biológico no quiere firmar a mi hijo. ¿Cómo voy a hacer para llevarlo a la posta? ¿Cómo voy a hacer para llevarlo a un hospital? ¿Cómo voy a hacer para llevarlo al colegio si no tiene apellidos? Entonces dicen, claro, necesito un apellido urgente, el apellido de un padre. Y van y le ponen el apellido de la pareja o de, a veces del primo, del amigo, de otra persona. ¿Qué es lo que una mamá tendría que hacer ahí? ¿Ir al poder judicial? ¿Qué tendría que hacer?
primero que tiene que inscribirlo con su apellido como soltera. Debe inscribir al menor con sus propios apellidos. La madre no debe estar adivinando quién es o atribuyendo una paternidad que no corresponde. Y segundo, vas al Poder Judicial y ¿qué haces? Segundo, con respecto al presunto padre o el padre que ella ya conoce que es el que lo ha procreado, tendrá que iniciar un proceso llamado filiación extramatrimonial, que si en caso se opone este sujeto, entonces tendrá que procederse a través del ADN. ¿El del ADN judicial? ADN judicial. Que es el que el juez ordena. Por supuesto. Y ahí es cuando el apellido finalmente lo tiene el niño, así el padre no quiera, evidentemente, a menos que un ADN determine que el resultado es negativo. Así es, Andrea. Entonces, doctor Roberto Miranda, tenemos que impugnar la paternidad y que el niño, el hijo de Mayra, que es hijo también de Martín, tenga los apellidos de Martín. Por supuesto que sí. ¿Estás de acuerdo, Mayra? Sí, Andrea. ¿Estás de acuerdo? Evidentemente sí, que sí, Martín. Yo sí quiero firmar. Bueno, yo en realidad les deseo todo lo mejor a los dos. Espero que nunca más exista un encuentro entre ustedes íntimo, me refiero. Martín, te voy a decir lo que le digo a todas las mujeres. Quiérete, Martín. Valórate. En el camino seguramente va a llegar una mujer que te ame de verdad por quien tú eres. Mayra ha dicho algo muy bonito. Ha dicho que tú no eres una mala persona, que tú has sido un buen papá. Pero a veces eso no basta. Porque tú puedes ser muy bueno, pero a veces la persona que tú quieres no necesariamente tiene que quererte. Va a llegar una mujer que te ame por lo que tú eres, por los principios, por los valores. El amor, ¿sabes qué? El amor no se ruega, Martín. Por más que tú trates de convencer a una persona, yo sé que te está doliendo lo que te estoy diciendo. Mírame un ratito. Mírame un ratito. Tú no puedes convencer a una persona que te ame. No puedes convencerla. Porque el amor simplemente nace de manera natural. Y a veces lo que una mujer quiere, y escúchame bien, es que uno también se dé su lugar. Ese lugar tienes que dártelo tú. Y te voy a decir algo bien bonito que escuché. Y bien duro también. Si ya perdiste un amor, no pierdas dos, pues. El otro es tu amor, el amor propio. No pierdas tu amor propio. Ese es el amor que te va a acompañar siempre. Gracias, Antonio. Tienes una familia que te quiere y tienes dos hijas que te adoran. Y tienes un niño al que vas a tener que ganarte, darle tu apellido, trabajar. Y créeme que en algún momento va a encontrar una mujer que te ame y que te diga, Martín, yo te amo y quiero estar contigo toda la vida. Gracias a ti. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes también. Gracias, Sara. Gracias, Gladys. Gracias, Rosario. Gracias, Maya. ¿No? A ustedes también. Gracias, doctor Roberto Miranda. Muchas gracias. Anda, abraza a tu hijo. Y abraza a tu familia. Gracias, Andrea. No, gracias a ti. Gracias. Chao. Ya me estaba yendo sin despedir. No. Mucho gusto conocerte. Gracias a ti. También me encantó conocerte. Estas son las historias de la vida real. Y es cierto, lo que nunca debes perder es el amor propio. Lo único que tienes, a ver, eso es lo único que uno tiene. Ahora sí me tengo que despedir, los dejo con estas imágenes lindas. Martín va a abrazar a su hijo, un niño de un año que ahora sí va a tener a su papá cerca. Gracias por acompañarnos, nos vemos. ¡Chao! ¡Muchas gracias!